Grabando. Buenas, pequeños cachorros. Aquí traemos otro hermano de... Bueno, empezamos bien. Buenas, pequeños cachorros. Aquí traemos otro de las grandísimas joyas de me cago en la... Tronco, venga. Deciros que me gustaría que les... comentarais, coño. Deciros que me gustaría que me comentarais... ¿Cómo sentisteis la primera vez que visteis la escena de la NASCAR? Este juego fue pionero en los videojuegos de pegar hostias benditas. ¿Y qué decir del modo de moñaco? ¡Demonio! ¿Y qué decir del modo demoníaco, amigos? El mejor de todos. En el que te daba igual el número de enemigos que... ¡Venga, menino! ¡Vamos, menino! ¡Cógeme, menino! ¡Morimirle! Y cómo no hablar de su protagonista... Dante. Con increíbles poderes demoníacos debido a que... Tenemos a Phantom, una gigantesca araña completamente recubierta de lava en la que la... Griffon, o también conocido mundialmente. Griffon, o también mundialmente conocido como el enorme polla, lo que nos lleva a... Lo que nos lleva a la reflexión, amigos, de que si Griffon era el enorme pollo, entonces su mamada mujer. ¡Dios! ¡Neo Angelo! Un temible caballero oscuro con habilidades muy parecidas. Ya no, similares, joder. ¿Por qué me odias y soy tu hermano? ¡Calla, pesado! Eso es por no llamarme ni mandarme un WhatsApp, ¿eh? No más. ¡Nightmare! La verdad no sé qué decir sobre este pene. Voy a este pene. Bueno. Corta. ¡Nightmare! La verdad no sé qué decir sobre este bichejo. Parece un alien. Parece una babosa. Una puta mierda muy grande. ¡Ay, va! Tensión. ¿Eres tú, amigo? Tensión, ¿eres tú, amigo? ¡Sal si tienes cojones, Mundus, que te voy a poner al turrón! ¡Sal si tienes lo que hay que tener, Mundus, que te lo voy a explicar, pero muy rápido! ¡No, rapidito, joder! ¡Mierda, ya la hemos liado! ¿Por qué boca...? ¿Qué dices? ¡Pero para impresionante, de verdad! La batalla final, amigos. En donde alcanzamos la máxima expresión de nuestro pene. Amigos, donde alcanzamos el modo demonio. No. Donde alcanzábamos la máxima expresión del modo demoníaco y nuestro troncho, no troncho, no trimbel. Cuando habías tenido un mal día en el... Cuando habías tenido un mal día en el curro o en la vida misma, llegabas a casa, te ponías de jueguecillo y te desestresabas, desahogabas. ¡Joder! Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, suscríbete.